buenas noches. Esta tarde fue dada de alta del hospital en Querétaro Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Ceci estaba internada por complicaciones de salud después de que fuera hallada semi-inconsciente en su domicilio el pasado 17 de junio tras haber sido reportada como desaparecida. En una entrevista con Milenio Televisión, Flores agradeció a quienes se preocuparon por ella y describió su experiencia. Ella contó que después de un golpe, el dolor de cabeza la privó y duró muchísimas horas dormida, lo cual preocupó a su familia y alertó todos los mecanismos de protección. Ella dice que gracias a esta reacción está viva. La madre buscadora explicó que había sido golpeada por un automóvil cuando se dirigía a Querétaro, lo cual le provocó los malestares. Al ser encontrada, presentaba una presión arterial de 300 y altos niveles de azúcar. Tras recibir una atención médica, le diagnosticaron un esguince que requiere una semana de reposo. A pesar de su situación, Flores se mostró determinada a continuar con su labor. Ella dice que aunque no pueda estar en la búsqueda, hay muchísimas madres que lo pueden estar. Comentó que seguirá en su lucha por encontrar a los desaparecidos. Flores también informó que tendrá que cambiar de domicilio, ya que el lugar asignado como seguro dejó de serlo tras la cobertura mediática de su desaparición. Yo soy Jackie Delgadillo, informando para tu noticiero.